¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir con usted este último tramo del día. La verdad es que el invitado que hoy tenemos viene porque es un amigo de toda la vida y viene porque me quiere ganar, me quiere vencer, quiere pasarme por arriba. Entonces yo lo tengo que invitar porque si no lo invito quedaría mal, como que le tengo miedo, pero no le tengo miedo. Y menos hoy que vamos a continuar un programa que hicimos a principio de año, que provocó mucho interés, y es un programa referido a las herejías. Yo le pregunté a mi invitado, Pablo Deiros, que nos hablara de las primeras herejías. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan Pablo. Acá andamos. Decí que lo que estás haciendo ahora. Estoy involucrado en un proyecto grande y que me llena de una satisfacción, de una alegría muy, muy especial. Me han convocado para escribir un comentario del Nuevo Testamento con Editorial Peniel aquí en Argentina y con Vida en Brasil. Y esperamos hacerlo en 15 volúmenes de unas 600, 700 páginas cada volumen. Y está todo bajo mi responsabilidad, yo soy el autor. Ya tengo listo Mateo, Marcos, estoy terminando con Lucas. Y bueno, es un enorme desafío. Tremendo desafío. Vos sabés que yo soy historiador profesional, sí, y he enseñado toda mi vida, he escrito sobre estos temas. Pero en verdad mi primer amor siempre fue la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Y ahora tengo esta oportunidad, así que ahí estoy, ahora renegando con el griego, me imagino. Bueno, toda esa historia. Te pregunto, hay tan buenos comentarios, Matthew Henry, oh, por supuesto. William Barclay. Sí, señor. ¿Qué te digo? Y artículos y ahora con gente y más están moderna. Están apareciendo muy buenos comentarios, tanto traducciones del inglés como originales en castellano, Claro, muy bueno. Es original en castellano. Sí. Ahora, ¿qué suponés que va a tener de diferente el tuyo a todos esos? Los comentarios son diferentes porque los autores son diferentes. Es decir, todos compartimos, estamos hablando de comentarios evangélicos, ¿no es cierto? Sí, sí. Todos compartimos la misma fe, la misma vivencia y todo lo demás, pero somos personas diferentes con experiencias diferentes y, en consecuencia, enfoques diferentes. Mirá, Juan Pablo, la Biblia que tenés acá es la misma Biblia, el mismo texto que vos y yo podemos leer, pero probablemente vos vas a ver en el texto algunos elementos que a mí se me pasan y yo puedo ver algunos elementos que vos no tuviste en cuenta. Lo ideal sería que, bueno, si pudiéramos escribir un comentario, vos y yo, o 500 tipos más, ¿no es cierto? Porque eso le sacaríamos sentido al texto bíblico y a la aplicación del texto bíblico con una riqueza extraordinaria. Claro, pero serían volúmenes tan grandes que nadie lo leería. No, sería imposible. Entonces, esto explica por qué vos lees un comentario bíblico escrito por un autor serio, responsable y todo lo demás, y lees el mismo comentario del mismo evangelio o la misma carta de Pablo y ves cosas nuevas, enfoques nuevos y diferentes. Verdad, absolutamente. Yo tengo un enfoque personal que cualquiera que haya leído mis libros lo puede reconocer. Es un enfoque, como digo, evangélico, con una fuerte nota misiológica, porque para mí la misión es fundamental, y algunos otros elementos que le dan un tono particular. Y cualquiera que lo lee dice, ah, esto lo escribió Pablo. Bueno. ¿Pablo quién, vos? Yo. Sí. Bueno, aquí estamos con Pablo Deiros. El otro día hace bastante. Yo se lo recomiendo, busque ese programa en YouTube o en La Puerta Abierta sobre herejías que hicimos quizá en abril, por ahí, época. Sí. Pero claro, llegamos al segundo, tercer siglo con todo lo que nos contabas. Y si seguimos así, vamos a seguir hablando de herejías los próximos tres, cuatro años. Así que yo te replanteo el diálogo de esta noche de otra manera, dándote temas. Bueno.
y vos me contás si alrededor de esos temas hay algún, hubo herejías en la historia, o hay. El primero que te quiero plantear tiene que ver un poco con lo que vos dijiste, sos un apasionado de la palabra, y en muchas épocas de la iglesia cristiana han aparecido personas, grupos, diciendo que la Biblia no contiene toda la revelación de Dios, que Dios es tan grande que no puede quedar reducido al texto de la palabra de Dios, entonces se abre la oportunidad para completar esa revelación a través de experiencias, visiones, sueños de otras personas. Vos sabés, se han iniciado lo que nosotros llamamos denominaciones alrededor de eso. Sí. La Iglesia Católica ha tenido un fuerte énfasis, no solamente en la palabra, sino en la enseñanza de la iglesia, como que se llama el magisterio de la iglesia. Pero cuando nos apartamos la palabra de Dios, habitualmente caemos en herejías. ¿Existe eso hoy? Ha existido a lo largo de los 20 siglos del testimonio cristiano. Fíjate vos que en los escritos tardíos del Nuevo Testamento ya está contemplado esto que vos estás diciendo. Juan remata el Apocalipsis diciendo, ojo con aquel que se le ocurre agregar algo o quitar a lo que ya, o quitar algo de lo que ya está escrito. Sí. Esa advertencia es una advertencia bien práctica, pero que apunta seriamente a un problema que ya existía para cuando Juan, a fines del primer siglo, está escribiendo el Apocalipsis. Es que ya para ese momento había una serie de escritos que andaban rodando por allí que pretendían tener la misma autoridad apostólica que los escritos que hoy configuran el canon de nuestro Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, hablamos de los evangelios, en general respondemos casi inmediatamente, bueno, los evangelios son cuatro, tenemos tres que llamamos sinópticos porque sus relatos más o menos se pueden poner en columna, y Juan. Tenemos un libro de los hechos, tenemos un número de epístolas que se atribuyen a Pablo, otras a Pedro, otras a Juan y el Apocalipsis, y algunas otras generales. Jacobo y Judas. Exacto. Entonces, pero para fines del primer siglo, los evangelios escritos eran más de cuatro. E incluso algunos estaban escritos con utilizando el nombre de alguno de los evangelios de raíz, digamos así, apostólica. Libros de los hechos había como dos o tres. Algunos se los llamaban los hechos de Pedro, los hechos de Tomás, etc. Cartas con el nombre de Pablo circulaban un montón. Tanto es así que todavía hoy los eruditos están discutiendo cuál es auténtica y cuáles son cartas que no necesariamente no auténtico significa malo, no, claro. Pero no auténtica. Es decir, que con un estudio científico se puede decir, esto de ninguna manera puede ser de Pablo, porque contradice lo que Pablo enseña en epístolas que son probadamente auténticas del apóstol. Entonces, la cantidad de materiales que circulaban, escritos, estamos hablando de escritos, no de tradición oral, porque lo oral era, con cada predicador había una historia distinta. Entonces, estos escritos que circulaban y a los que muchos de ellos se les quería dar un cierto lustre poniéndole el nombre de algún apóstol, era astronómica, era una gran cantidad. La verdad, Juan Pablo, es que es un milagro, un maravilloso milagro que nosotros tengamos hoy un evangelio que lleva el nombre de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Que tengamos un libro de los hechos atribuido a Lucas, que tengamos cartas de Pablo que pensamos las escribió Pablo. Es un milagro, porque la ensalada rusa, el tutti frutti de escritos, de evangelios, de epístolas, de apocalipsis, hay varios apocalipsis, que circulaban entre las iglesias y que se leían, con como escritos con autoridad espiritual,
era muy, muy grande. Y fue una extraordinaria obra del Espíritu Santo, la de guiar a la iglesia a ir tamizando y a ir seleccionando aquello que, con el correr del tiempo, terminó en nuestro canon del Nuevo Testamento. A veces los creyentes evangélicos, que amamos la palabra de Dios y decimos que es nuestra única regla de fe y práctica, no somos conscientes de la complejidad de este proceso. Dentro de esa complejidad había personas con buenas intenciones. Es decir, Mateo no fue el único que escuchó a Jesús hablar. Marcos ni siquiera lo escuchó a Jesús, o era un adolescente, jovencito, que probablemente lo conoció a Jesús personalmente y probablemente escuchó cosas que nadie escuchó, como por ejemplo el jovencito que sale desnudo del jardín de Getsemaní cuando Jesús es arrestado. Se supone que era él, ¿no? Que se supone que era él. No está explícito en el texto, pero se supone que era él. Lucas directamente nunca lo vio a Jesús, ni lo oyó, ni nada. Es decir, recoge, como él lo dice, como historiador que era, recoge los testimonios que fue tomando de tradiciones orales y probablemente de algunos primeros escritos, como el Evangelio de Marcos y un documento que los eruditos llaman Quelle, que era una colección de dichos de Jesús, que aparecen en porciones de Lucas y en porciones de Mateo. Esto es todo un estudio científico bastante complejo. Entonces, había muchos predicadores que al principio y por muchos años, Juan Pablo, por lo menos 30 años, por muchos años, no tuvieron un escrito, un evangelio escrito. Lo que corrían eran historias. Jesús dijo, un sembrador salió a sembrar, y te contaban la parábola que contó Jesús. Pero vos calculá, en 1000 predicadores tenías 1000 versiones distintas del mismo cuento, de la misma historia. Hasta que todo eso se fue tamizando, 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 y alguien lo puso por escrito. Cuando algo se pone por, cuando tradiciones orales se ponen por escrito, es un paso muy grande, porque vos ya lo congelás. Es como que lo que está escrito, escrito está. Ahora, tengo que decir acá también, y perdóname que estoy dando este rodeo para llegar al punto de las herejías. Tengo que decir acá que la mayoría de los creyentes evangélicos piensan que en la parábola del sembrador tenemos palabra por palabra lo que Jesús dijo. Hoy cualquier estudiante de la Biblia te dice que es muy difícil tener las palabras exactas que Jesús dijo. Primero porque no había grabadores en aquel entonces, ni video, ni taquigrafía, no, registro taquigráfico, ni cosas por el estilo. Y además porque en probablemente la mayor parte de los casos Jesús contó la historia una vez o dos veces y no la repitió. Y los que oyeron, la oyeron. Y vos sabés muy bien que si yo te cuento un cuento ahora, cuando vos se los cuentes a cualquier de los chicos acá, camarógrafo, dentro de una semana, no lo vas a contar palabra por palabra como yo te lo conté. Vas a tener la trama, vas a tener la chispa, vas a tener el cierre, pero no las palabras punto y coma como yo lo conté. Con las parábolas de Jesús pasa lo mismo, con los acontecimientos pasan lo mismo. Un evangelista ve el mismo hecho histórico, la acción de Jesús, y te la narra de una manera y el otro te la narra de otra. La historia del paralítico que trajeron los cuatro amigos y lo bajaron por el techo, Mateo da la impresión de que era un techo de paja y caña, cubierto de barro. Lucas da la narración en griego, te da la impresión de que levantaron las tejas del techo. El primer techo es un techo palestino. Lucas era gentil, te describe un techo romano. Ahora,
¿qué es esto? ¿Una distorsión de la palabra de Dios? No, son visiones diferentes del mismo hecho. Porque lo importante no es de qué estaba hecho el techo, sino de que Jesús lo sanó al paralítico. Y el amor de los amigos y la fe de los amigos que hicieron tremenda barbaridad en la casa de Pedro, probablemente, para ponerlo al alcance de Jesús. Esto es la introducción solamente, ¿eh? Todavía no me quiere contestar, no me quiere contestar, está evadiendo la pregunta. Ahí voy. El celular, 11-6041-3585. 11, ahora va a aparecer en pantalla seguramente, 11-6041-3585. Para que participe del diálogo, para que pregunte lo que no entiende bien o no entendió bien, tiene algo más que decir, y pregúntele a Pablo o pídale que aclare o que amplíe. Ayúdeme en esta noche, porque la verdad que lo que ahora nos va a decir es más importante de lo que algunos suponen. Uh-huh. Estamos hablando de una cuestión que si no la definimos bien, no la tenemos clara, puede llevar a una iglesia, a muchas iglesias, a desviarse del camino correcto, que es la centralidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde aparecen las primeras herejías de las que ya hablamos en un programa anterior? En este periodo, en el primer siglo. En el primer siglo. Mientras las tradiciones orales van tomando forma, mientras se van poniendo por escrito, como colecciones de dichos de Jesús y cosas por el estilo, mientras que los evangelistas van escribiendo su evangelio y empiezan a aparecer las primeras cartas paulinas y compañía. ¿Dónde aparecen las herejías? Que cuando estos escritos, primeros escritos que Justino Mártir llama las memorias de los apóstoles, empiezan a aparecer en las congregaciones particulares, en los pequeños grupos caseros, y se empiezan a copiar y a copiar y a copiar. Ya en la copia se empezaban a introducir variaciones. Algunas personas con presuposiciones anteriores al evangelio tal como debía ser predicado y enseñado, es decir, doctrina, empezaron a introducir esas ideas. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de los gnósticos. Los gnósticos, siguiendo la filosofía griega, creían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Como decía Sócrates, somma semma, el cuerpo es la tumba del alma. El cuerpo es la tumba del alma. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo corporal, es despreciable, y solo el espíritu es lo noble y lo bueno. Cuando leían el relato, por ejemplo, Lucas capítulo 2, de que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo y que nace Jesús y que lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre, para un tipo con una cristiano con una mentalidad gnóstica, esto era una barbaridad, porque era decir que Jesús tuvo un cuerpo de carne, sangre, huesos y con todas las debilidades propias de la condición humana. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Empezaban a borrar o a cambiar lo que el texto decía. O a eliminar libros del canon. Uno de estos fue Marción, a 140, a mediados del siglo II, que se armó su propio canon del Nuevo Testamento. Entonces, aceptaba, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. En general lo aceptó, pero eliminó capítulo 1, capítulo 2 y en parte el capítulo 3, porque no podía digerir que Jesús era un bebé de carne y hueso, que se hacía caca, pis y que había que cambiarle los pañales y que lo necesitaba dormir y necesitaba amamantarse. Todo esto era asqueroso para los gnósticos. No podían asociar a Dios con eso. Entonces, vos vas a ver a Juan respondiendo a esto en su evangelio. El verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa en primera Juan dice, lo vimos y lo tocamos. Entonces,
Otra herejía de aquel entonces, los docetistas decían que, bueno, parecía que tenía cuerpo, pero no lo tenía. Parecía que comía, pero no comía. Que sufría, pero no sufría. Sí. Era como una especie de fantasma. Entonces, ¿dónde aparecen las herejías? Generalmente aparecen cuando una idea previa que yo tengo, por la razón que sea, que me venga de donde me venga, se la meto al texto bíblico. Y entonces distorsiono el texto, cuando el texto está en proceso de ser escrito, o cambio la interpretación del mismo conforme las pautas propias que yo tengo. Ahora, estoy hablando de las herejías del primer siglo, que ya discutimos la vez pasada. Pero esto trasladalo a lo largo de la historia y te lo traigo al día de hoy. Es más, te lo traigo a los años de 1970. Y te lo pongo con nombre y apellido. Teología de la liberación. O teologías de la liberación, para ser justo. Porque no todas las teologías de la liberación tienen un trasfondo marxista. Pero si yo estoy metido con el marxismo hasta acá, como presuposición ideológica, y voy al Evangelio a leer qué es lo que dice el Evangelio, voy a hacer una lectura marxista del Evangelio. Y una de esas voy a introducir ideas, criterios, valores y pensamiento que no tienen nada que ver con lo que dijo Jesús, con lo que hizo Jesús y con lo que Jesús quiere que yo haga hoy, piense hoy y actúe hoy. Le estoy metiendo una agenda ideológica a la Biblia que fácilmente me lleva a elaborar una herejía. Entonces, esta es una manera en que la herejía se configura. La otra manera, que tiene mucho que ver con esto, es la adición o sustracción. Le agrego al texto bíblico algo, o le quito al texto bíblico algo que a mí me molesta o no está de acuerdo con mi manera de pensar, con lo que yo ya he decidido de antemano, que es la verdad. Hago desaparecer versículos de la Biblia o hago introduzco comentarios en la Biblia. Ahora, esto no es nuevo. Esto ya ocurría en la misma redacción de los textos bíblicos, aparece esto. Porque hay cuando vos lo lees en el griego, Mateo te agrega una palabra que Lucas no pone, Lucas te agrega una que Mateo no tiene o que no tiene Marcos, ¿verdad? Entonces, ya en ese proceso hay, por ejemplo, un pasaje que tiene que ver con el comienzo del ministerio de Jesús. Dice que Lucas, en capítulo 3, en versículo 22, por ahí, dice que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Así lo traduce NBI y en general Reina Valera hace lo mismo. Pero si vos te vas a Mateo, en el griego, Mateo te dice que Jesús comenzó su ministerio de enseñanza. De enseñanza es un agregado. No figura en los mejores manuscritos. Es decir, los que copiaron los primeros quisieron manuscritos... Quisieron aclarar y agregaron. Le agregaron. No está mal, porque no. El ministerio de Jesús era un ministerio de enseñanza. Claro, pero claro. Te quiero decir, le agregaron algo. De esto en el Nuevo Testamento hay cantidades industriales que se pueden ver, que en una Biblia con un enfoque crítico como NBI, la Nueva Versión Internacional, te va a poner una nota al pie de página que dice esto no figura en los mejores manuscritos o lectura alternativa, tal o cual otra, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha llevado a mucha gente a criticar la NBI, que dice que saca versículos de la Biblia. No saca ningún versículo de la Biblia. Lo que hace es ponerte una nota diciendo no figura en los mejores manuscritos o hay otra manera de traducir u otra manera de leer el mismo versículo. El problema más grande viene, hasta aquí no sería tan peligroso, porque hoy tenemos maneras, gracias a Dios, por Sociedades Bíblicas Unidas y demás, que nos han armado textos en griego que son muy seguros, confiables, y este proceso sigue en investigación y demás. Hoy podemos estar tranquilos que las traducciones más recientes del Nuevo Testamento son fidedignas, son correctas y demás.
Pero el problema viene con una consonante maldita. Epa. Sí, una consonante maldita. La I griega. Y es cuando al texto bíblico, a la Biblia, le pones la letra I y le agregas algo. Es decir, la base de autoridad para la fe y la práctica de un cristiano es la Biblia y la tradición. Este es el caso de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que según el Concilio de Trento, y esto no se cambió hasta el día de hoy, la tradición, es decir, decretos de los concilios, bulas papales, decretos sinodales, etcétera, 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 tienen la misma autoridad que el texto bíblico. No todos los teólogos católicos están de acuerdo con esto, pero oficialmente esto es así. La Biblia y la tradición. Das vuelta a la página y te encontrás con Elena White. Sí, claro. Te encontrás con Elena White. Entonces, esa es la fundadora de lo que hoy conocemos como los adventistas. Hoy los adventistas, no, la mayoría, no creen en esto. Por eso están muy cerca de la familia evangélica. Sí. Pero tradicionalmente era la Biblia y los escritos de Elena White. Mira lo que dice Tomás de Santiago del Estero, el libro del mormón. Otra. Los mormones aceptan la Biblia entera, de tapa a tapa. Y el libro de Mormón. Y así vos podés ir recorriendo un montón de cuestiones. Y lo que está en el medio es la conjunción y. Cuando digo conjunción, esa letrita junta una cosa con otra. Por eso se llama conjunción. ¿Sí? Junta una cosa con otra. Ahora, si yo en términos de autoridad, en materia de fe y práctica, junto o hago un conjunto, una conjunción entre Biblia y el librito de fulano, el de perengano, la tradición de no sé quién y todo lo demás, estoy haciendo que este segundo elemento del binomio tenga el mismo valor, la misma autoridad y el mismo, digamos, nivel de inspiración y todo lo demás, que la Biblia. Y ahí está el problema. Cuando Juan dice en Apocalipsis, ojo con el que quite o con el que agregue, yo creo que en un sentido proféticamente se está refiriendo a esto que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Ahora, yo me imagino que muchos de nuestros televidentes evangélicos estarán diciendo, bueno, esa es la razón por la que yo soy evangélico, porque para mí la Biblia es la única regla de fe y práctica. Sí, manon tropo. ¿Por qué? Porque la conjunción y sigue operando no solo con escritos, sino con algo que vos dijiste al principio, y es el Dios me dijo, Juan Pablo, tengo una palabra de Dios para vos. O anoche tuve un sueño, o tuve una visión, y lo pongo entre Biblia y la palabra que recibí, el sueño que tuve, la visión. Ojo, yo creo en los sueños, que Dios se revela por los sueños, sí, que Dios da visiones, que Dios tiene, la palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios sigue hablándonos en Cristo, que la revelación final sigue revelándonos cosas. Pero no pero, a la altura. Pero, ojo con la letra I. Y cuando yo pongo el sueñito de anoche, la visión de mañana, o el Dios me dijo, al mismo nivel que la Biblia estoy metiendo la conjunción I. Y entonces estoy dándole el mismo poder, autoridad e inspiración a todas estas experiencias subjetivas que son valiosas, reales y tienen un propósito en los planes de Dios por la obra del Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu profético, creo en los dones del Espíritu y creo en las visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo de que nosotros, como dice muy bien Pedro,
pongamos todas estas revelaciones que tienen valor bajo el escrutinio de la palabra profética más segura. Porque si yo lo pongo en el mismo nivel con la letra I, entonces ahí estoy perdido. Ahí estoy cayendo en una herejía. Déjame que te lea algunos mensajes. Disfrutamos el programa. Belén Lascano de Tostado, Santa Fe. Alguien pregunta, ¿se considera una herejía el hecho de que Martín Lutero haya agregado la palabra solamente a Romanos 3:28? Tendríamos que buscarlo el pasaje, ¿no? Romanos 3:28 dicen... Sí, lo de solamente, primero está en latín, y lo que usaba Lutero era la Vulgata. Entonces ahí viene uno de los casos, ¿ves?, que de los que hablábamos antes. Yo no puedo dar una respuesta precisa, ¿eh? Pero es probable que en la Vulgata la palabra latina sola o solo figure, ¿sí? Y no figure en nuestra versión o nuestras versiones en castellano. De todos modos, el concepto, aunque no estuviera la palabra en el original griego de romano, el concepto es un concepto bíblico. No hay otro nombre bajo el cielo en que solo podamos... Cristo. Solo Cristo. No hay otra palabra de Dios que esta, que ha sido revelada, inspirada, registrada, etcétera, bajo la guía del Espíritu. No hay otra cosa que nos pueda traer salvación que la gracia de Dios. Y accedemos a ella no por medio de los méritos de obras que hagamos, sino solo por la fe. Entonces, el adverbio estaría, sea que figure en la Vulgata, no figure o lo que sea, está bien aplicado. Muy buen programa, soy Daniel de Villa Constitución. Dice, ¿es posible que la metafísica se haya metido en la iglesia actual, donde lo que uno declara se materializa por el solo hecho de decirlo? Gracias. Uy. No sé cómo funcionaría en un caso así la metafísica. Hay que ver. Saca la palabra metafísica, pero viene alguien y dice: yo te declaro que vas a adelgazar 20 kilos. Ojalá que alguien me lo declarara, porque yo necesito. ¿Cómo? ¿Vos me lo estás declarando? Claro, yo. Uy, gracias a Dios. Bueno, a ver, Juan Pablo. No crees. Te veo un poco duda mi palabra. Tranquilo, tranquilo. Eso se conoce como rema. El vocablo rema es un vocablo hebreo que se traduce como palabra. En el Antiguo Testamento, este es el vocablo que se utiliza en el acto de la creación. Dios crea toda la realidad a través de su palabra. Es una palabra creadora. Este es un concepto bíblico. Y creo que es un concepto bíblico del Antiguo Testamento que es válido en el Nuevo, porque es en el Nuevo también, Colosenses, donde Pablo habla de que el Señor creó por su palabra todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora, de allí hay que tener cuidado. Hay muchas grandes verdades en la Biblia, como yo te dije antes de empezar el programa, que son como un hilo de acero por el que anda el equilibrista. Y hay que, el único que te puede ayudar a mantener el equilibrio es el Espíritu Santo. Por eso creemos que es el Espíritu el que nos ilumina para entender la Biblia. ¿Por qué? Porque si me inclino para un lado, me voy abajo. Me inclino para el otro, me voy abajo. El problema con rema, y especialmente con la interpretación, a mi juicio, distorsionada del concepto bíblico, es que se toma la palabra no de Dios, la palabra mía, como si fuese un abracadabra pata de cabra, es decir, una especie de sésamo, ábrete, sí, ¿no es cierto? Sí. Y entonces esa palabra ya no es palabra de Dios, es palabra mágica. Muy distinto es si yo, lleno del Espíritu Santo, pronuncio una palabra profética sobre vos, con el lleno del Espíritu Santo. Palabra profética que no está en contradicción con la palabra profética. Y ahora yo te digo lo que yo voy a hacer. Segura, ¿sí? Y vos, como un cristiano maduro, tomás esa palabra. Examino todo. La examinás, la ponés en oración,
como para que, si algún día se cumple, puedas alabar con gratitud al Señor y decir, gracias Señor, vos me dijiste que esto iba a ocurrir, ocurrió y es una bendición para mí. Sí, sí, tengo experiencias en ese tiempo. ¿Por qué en el libro de Noé no está en el canon? ¿Qué libro de Noé? Bueno, acá un televidente dice eso, yo no sé, yo no sabía. Bueno, hay un montón de libros que antiguos que andan dando vuelta por ahí que no entraron en el canon. Estamos mirando el programa que usted conduce en forma tan brillante. Mira vos. ¿Viste que la gente te quiere, Juan Pablo? Los invitados no me creen. Y con un invitado de lujo, el pastor Pablo Deiros. Mirá, pero ¿sabés por qué leo con atención? Punta Arenas, Chile. Ah, mirá vos. O sea, es que estamos entrando mucho en Chile en varias redes y hay que orar, le digo a la audiencia, porque los otros días me contaban, ¿no? Hay que orar para que se abran más, sí. Más bueno, redes, Pablo, más canales. Te digo, yo viajo mucho por América Latina y en todos lados me encuentro con gente que dice, te vi en televisión. Y se refieren a este programa. Mira vos, qué bueno, ¿eh? Algunas ciudades que... No, por internet. Lindas playas. Ajá, ¿dónde? No, digo que... No, Guatemala estuve hace poco y me dijeron no, eso. No hay buenas playas en Guatemala. Tienen cada lío en Guatemala. Uy, uy, no nos metamos en... qué buen programa el de hoy, tan interesante. Darnos tan valiosa información, familia Gallardo de San Luis. Ever de Moreno dice que son las energías espirituales o ser el eje de la palabra de Dios. Bueno, es lo que estamos hablando hoy. Uh-huh. Soy Luis Díaz de Pergamino, nos saluda. Pastor, es muy buena enseñanza. ¿Qué hizo Jesús desde los 8 años hasta los 30 que no se dice nada? Uh-huh. Soy María, creyente, amo a Jesús. Bueno, esto último es interesante, Juan Pablo, porque tiene que ver con un poco esto que estamos hablando de los escritos y demás. Como esos años, no desde los 8, desde los 12, que fue cuando Jesús va al templo, el bar mitzvá de Jesús, su, digamos, reconocimiento como miembro del pueblo de Israel, adulto, desde los 12 años hasta que es bautizado por Juan el Bautista, no hay información en los evangelios sobre Jesús. El que más información nos da es Lucas, que tiene dos veces, repite lo mismo, de que Jesús crecía físicamente, emocionalmente, psicológicamente, y en gracia para con Dios y para los seres humanos. Entonces, ese vacío de información ha sido ocasión para rellenarlo con cuanta historia vos te puedas imaginar. Te cuento alguna. ¿En el primer siglo también? En el primer siglo. Escritos que algún tipo decía, no, pero acá los evangelios, esto, el otro, no lo cuentan. Yo voy a contar la historia. Se sintió inspirado. Y entonces te cuenta la historia, Jesús de niño jugando en la plaza y haciendo arcilla y con la arcilla modelando pajaritos y soplándole al muñequito y el pajarito salía volando. Es conocida esa historia. Muy conocida. Es de un evangelio apócrifo. Los hechos de Tomás y el evangelio de Tomás trae, pero un montón de, repite un montón de parábolas de Jesús que son muy parecidas a lo que tenemos registrado en los evangelios, pero también te inventa unas cuantas otras que Dios sabe si son auténticas o no son auténticas. Entonces, para nuestra oyente, ¿qué pasó en esos años? La única manera de responder es imaginando lo que hubiera pasado con cualquier muchacho en Nazaret, en Galilea, en aquel tiempo. Lo que sabemos o podemos inferir es que después de los 12 años tampoco se lo menciona más a José. Probablemente José se murió. Jesús, el hijo primogénito de María, ocupó el lugar de José. ¿Haciendo qué? El oficio que el padre le había enseñado, porque todo buen padre judío le enseñaba a su hijo su oficio. Uh-huh. ¿Cuál era el oficio de José? Carpintero. Carpintero. Cuando Jesús empieza su ministerio, precisamente lo que le llama la atención a la gente en Nazaret, se preguntaban, ¿este no es el hijo del carpintero José? ¿Qué viene acá a predicar, a hacer milagros? ¿Quién es este? Entonces,
se hizo cargo de la carpintería. Al hacerse cargo de la carpintería, se hizo cargo de la madre, más todos los hermanitos y hermanitas que tuvo, que eran menores que él, ¿verdad? Y cuando llega a la edad, ahí hay discusión si fue a los 27, 28, 29 años, 31, 32, hay una discusión grande allí y no es fácil precisar la fecha. Tradicionalmente decimos los 30 años, sí. Cuando él empieza su ministerio, ¿quiénes son los primeros que tiran la bronca? Los hermanos y las hermanas de Jesús. ¿Por qué? Porque se fue el tipo que sostenía la carpintería y le daba de comer a toda la familia. Esto es lo único que podemos saber que ocurrió en el medio. Ahora, si después hacía pajarito y le soplaba y salían volando, o hacía otros milagros o cosas por el estilo, eso no lo sabemos. Capaz que uno de esos pajaritos es el que se le apareció a un presidente latinoamericano, sí. Y le habló, capaz, no sé. Bueno, yo tengo acá un mensaje, le voy a decir a Daniel de Wilde. No voy a mencionar el nombre de la persona que usted menciona, porque primero de todo es una persona muy respetable, ha estado en mi programa, y puedo hacer la pregunta a Pablo, aunque no tiene exactamente que ver con el tema, pero dice que hay alguien muy conocido, dice, esta persona dice que está cansada de muchos salmos por su contenido de violencia. Conocer a Jesús implica que debemos rechazar esos salmos en nuestra vida devocional, porque Jesús predicaba de amor, gracia y paz. Muy buena pregunta. Sí, nos pide que hagamos un comentario. Sí, cómo no. Muy buena pregunta. En realidad los salmos no son tanto un problema en el punto que... De la violencia. No, de la violencia. No hay tanto. No es tanto ahí. Pero algunas expresiones. No, no. Pero la final del 139. Pero lee Josué, lee Jueces, lee los libros de Reyes. Hay cosas que realmente... Las aventuras de David cuando estaba exilado. Bueno. Mami. Entonces, eso sí que te escandaliza. Pero... A ver, voy a sugerir, no es una ley, es una sugerencia de carácter hermenéutico, especialmente en relación con los salmos, que se puede aplicar a lo otro, pero los otros son libros históricos, pero Salmos es un libro poético. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Primero lo tenemos que interpretar como poesía. La poesía no es lo mismo que la prosa. Cualquier persona puede entender la diferencia entre uno y otro, ¿no es cierto? El himno nacional habla de oíd mortales el grito sagrado, libertad, 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 es lenguaje poético. Habla de cadenas rotas, son todas metáforas, todas imágenes que poéticamente tienen sentido, uno las entiende, ¿verdad? Y que tiene que interpretarlos como poesía. Poesía es decir que los árboles dan palmadas de aplauso, como dice un salmo. Ahora que yo nunca vi a un árbol aplaudir, pero es lenguaje poético. Poesía es cuando dice que Dios sostiene, y hay un poco más que poesía, es también la cosmovisión de aquel entonces, que Dios sostiene la tierra sobre columna y cada vez que Dios mueve la columna tiene un terremoto. Entonces, hoy, cosmológicamente y desde el punto de vista de cualquier estudio de geofísica y todo lo demás, no podemos interpretar un terremoto como que Dios está moviendo la columna de la Tierra. Pero sí lo podemos aceptar como lenguaje poético. Exacto. Y entender la verdad que está detrás. Entonces, en el caso de Salmos, estas escenas de, más que violencia, ruegos. Guárdame de mis enemigos me asaltan, me buscan para matarme, no me dejan dormir, me tienen, especialmente en los salmos atribuidos a David. A David, sí. Donde vos decís, pero este pobre tipo vivía rodeado de enemigos, pero las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Era un asedio permanente. Bueno. Desde el punto de vista hermenéutico, esa poesía
mejor dicho, desde el punto de vista hermenéutico, tenemos que tratar de entender quiénes son estos enemigos. Probablemente en algún caso era Saúl, que sí, lo andaba buscando, tirándole lanzazo por todos lados, a ver si lo ensartaba como una aceituna. Ahí hay un fondo histórico y el poeta expresa la angustia que la situación le producía. En otro caso podrían ser los filisteos, en otro caso podrían ser otros bandoleros como David, porque David era un bandolero, que lo andaban compitiendo por el mismo botín, o Absalón o quien sea que andaba tramando en contra de él y todo lo demás. Pero tanto salmo con tanto enemigo llama la atención. Cuando esa poesía vos la hermenéuticamente le das una interpretación no histórica, sino espiritual, encontrás en el libro de los Salmos uno de los recursos más extraordinarios en la Biblia en el campo de la guerra espiritual. Solamente con pensar que los enemigos son Satanás y los demonios, en lugar de la palabra enemigo metes Satanás y los demonios, y esa poesía empieza a tomar color, empieza a adquirir sentido, y el ruego angustiado del salmista se transforma en una oración de liberación. Entonces, yo le sugeriría a la persona que levantó esta muy interesante pregunta que no en todos los salmos, ¿verdad? Porque tampoco todos los salmos son así, de hablar de los enemigos. Claro. Pero en aquellos salmos donde, con licencia del Espíritu Santo, uno puede pensar, ¿quiénes son mis enemigos hoy? Mi enemigo no es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi tío, el hermano fulano, la hermana mengana, mi vecino, mi jefe. El enemigo es aquel que anda alrededor buscando a quien devorar. Y mi oración permanente tiene que ser la del salmista. Que Dios me guarde de ese enemigo y de sus secuaces que permanentemente están intentando desviarme del camino, confundirme, llenarme de temor. Es interesante el tema del temor en los salmos, porque el temor es un arma de Satanás, 100%. Creo que alguien que mandó y nos preguntaba sobre el libro de Noé, ahora corrige, y este sí que es interesante, y la última pregunta que te hago para usar los últimos minutos en cómo podemos ayudar a la audiencia, Pablo, para que esté atenta a esa herejía que viene a y agregar con el y, ¿no? Vos vas a una reunión, te empezás a escuchar y dices, ¿qué hace? Pero esto está en la Biblia, o lo agregaron. ¿Cómo separar una cosa de otra? Pero la pregunta no era Noé, era Enoc. Ah, sí, sí. Ese es un libro apócrifo del Antiguo Testamento con bastante que información. Tampoco está en la Biblia católica. No, pero es un libro muy popular del periodo interbíblico, claro. Es decir, post-cautiverio babilónico, de la época persa. Y que tuvo una enorme influencia sobre los rabinos del periodo interbíblico. Uh-huh. Es muy probable que Jesús lo conociera y lo haya leído. Hay unas citas al libro de Enoc, pero ahora no me vienen a la memoria, en el Nuevo Testamento. Porque lo que pasa es esto, Juan Pablo, a veces nosotros, vuelvo otra vez a lo que dije hace un rato, a veces creemos, incluso con Jesús mismo, que Jesús inventó todo lo que dijo. Y Jesús no inventó nada. Muy pocas cosas son originales de Jesús. Lo original no fue lo que dijo, sino el espíritu con que lo dijo. Muchas de las enseñanzas de Jesús ya estaban en los rabinos, especialmente contemporáneos de él y del siglo anterior o dos siglos anteriores. Y muchos de esos rabinos escribieron materiales como el de Enoc, de los libros, son varios libros de Enoc. Entonces, de ahí se tomaban muchas ideas. Ahora, uno podría decir,
como dice hoy, de escritos cristianos, que de alguna manera el Espíritu Santo inspiró algunas de estas ideas y de estos escritos para la enseñanza del pueblo, etcétera, etcétera. No le damos la misma autoridad, no le reconocemos ni la misma autoridad ni el mismo valor que tienen los escritos canónicos. Pero es literatura que el valor más grande que tiene es que nos ayuda a entender mejor qué es lo que dijo Jesús. Especialmente en las parábolas, ¿no? Muchas parábolas que contó Jesús en realidad eran historias que se contaban en la calle, y algunas de esas eran historias rabínicas que contaban los rabinos. Jesús se crió, se formó, aprendió esas historias. Lo maravilloso de Jesús es que les dio un toque completamente diferente, y ahí está su originalidad. Bueno, la verdad es que traerlo a Pablo es siempre enriquecedor, ¿no? Y el tema de hoy es un tema que nos preocupa. Aquellos que creemos en que Dios ha revelado su palabra y que tenemos mucho cuidado en discernir cuando alguien viene con una palabra que quiere poner a la altura del texto bíblico. Entonces, ¿qué recursos, qué ejemplo? A ver, ¿qué ejemplo? Bueno, me viene a la mente lo de Berea, pero ¿qué cosa, qué consejo le das a la audiencia que escucha programas por radio, sí, por televisión? Una avalancha de cosas. En los cultos, temas musicales, como me insinuó, sí, este hermano, libros que recibe, mensajes hoy grabados por todos lados. ¿Qué consejo le das? Lo que vos acabas de decir. Primero lo de Berea, lo escuchan nada menos que a Pablo, cuyo testimonio apostólico era impecable, y lo estamos juzgando después de 20 siglos, y sin embargo los tipos no se comieron el durazno con carozo y con cáscara, lo pelaron bien pelado. ¿Y cómo lo pelaron? Con la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. A ver si lo que este hombre dice es coherente con lo que nosotros leemos en las Escrituras. Esto es lo mismo que dice Pedro, que hay que ceñirse frente a una palabra profética a la palabra profética más segura, que es la que tenemos acá, que son las Escrituras. Esto no significa un rechazo de la palabra profética, pero significa someter al juicio de la palabra registrada en la Biblia cualquier palabra profética, cualquier opinión, cualquier pensamiento, cualquier sentencia, cualquier declaración. Creo que hay un tercer elemento. Y el tercer elemento es que la mejor manera de interpretar la Biblia es interpretarla en comunidad, es decir, en la iglesia. La mayor parte, o una buena parte, de las herejías nacen de maestros solitarios, de tipos encerrados en algún lado que no tienen otra cosa que hacer y empiezan a especular y a inventar cosas y demás, y con poca lectura de la palabra de Dios. Fíjate que muchos de estos problemas, como vos lo señalaste muy bien, que hoy nos atormentan y todo lo demás, se deben también a que hay poca hermenéutica comunitaria. ¿Qué es hermenéutica? Es la interpretación, la ciencia de la interpretación. Hay poca interpretación comunitaria. Ya lo hemos charlado en otros programas, Juan Pablo. Hoy este libro no se predica desde los púlpitos evangélicos en América Latina. Hoy hay mucho bla, 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 opinión personal, Dios me dijo, y etcétera, etcétera, y poco, ni siquiera se lee. Ni siquiera se lee. Y cuando digo ni siquiera se lee, no me refiero al libro, porque lo podés tener en una tablet, lo podés tener en un teléfono. No se lee la palabra de Dios. Como no se lee la palabra de Dios, aparecen las palabritas. Que da fulano, que da mengano, que profetiza este y que anticipa el otro. Entonces, mientras no volvamos a la Biblia, vamos a estar sufriendo esta multiplicación de palabreros que no predican la palabra de Dios,
predican las palabritas que se les ocurren. Y como detrás de la predicación de esa palabrita hay lucro, como bien anticipaba el apóstol Pablo, predican por dinero, entonces el problema se hace todavía más complejo, porque la gente es engañada, es seducida y arrastrada fuera de la palabra de Dios. En consecuencia, a cometer cualquier tipo de rebeldía, desobediencia, oposición a la voluntad de Dios. Y como vos dijiste, esto sí es un problema grave. Pablo, tantas gracias. Tengo más mensajes, pero no lo voy a poder leer. Nos felicitan. Y algunos muy largos implican... deseo de participar. Sí, por supuesto, sí. Implica deseo de participar, pero son muy amplios como para ponerlos ahora que nos quedan 3 o 4 minutos. Hace pocos días, hace un par de meses, estuve en un país de Europa y hablando con personas, dicho sea de paso, amigos tuyos y míos que viven allí, me hablaron de un creciente desvío en muchas iglesias que escuchan que hay algunas personas que se atribuyen la capacidad, el derecho, la autoridad para agregar al texto bíblico. Al punto que hasta es difícil, dice, ir a contrarrestar eso, porque es casi como que hay un convencimiento general que hoy necesitamos más palabras, que esta no es suficiente. Estoy muy preocupado, este hermano, nuestro amigo en común, después te digo quién es, muy preocupado, y la verdad que es un privilegio, una oportunidad la que tenemos, utilizar este medio, Canal Luz, hacer este programa para alertar. Tengamos cuidado, porque esto que se vivió por muchas veces en 2000 años, ahora viene con toda la creatividad y la tecnología que antes no existía. Exacto. Y que corre y que se va por todos lados y usted ve gente convocando multitudes y usted ve gente teniendo humanamente éxito diciendo cosas que están lejos de la palabra de Dios. Sí. Pero vuelvo otra vez a lo que dije antes. Si tenemos necesidad de agregar algo a la palabra de Dios, es porque simplemente ni la hemos leído. Porque alguien que me diga, Dios no responde a través de su palabra a tal o cual problemática, yo le digo, vos no leíste bien la palabra de Dios. Firmame que leíste la Biblia 10 veces de tapa a tapa antes de levantar una cosa así. Porque la palabra de Dios es suficiente. Claro, es un libro antiguo. Claro, representa en una primera lectura una cosmovisión, costumbres, un folclore, idiomas que no son los que yo hablo normalmente y todo lo demás. No puedo pretender que la Biblia sea una especie de enciclopedia tipo Wikipedia que me hable de televisión, de qué sé yo, la estructura atómica y todo lo demás. Pero la palabra de Dios sí tiene un mensaje para cada uno y en cada circunstancia de la vida. Y es útil para mostrarnos lo que piensa Dios de nosotros. Y tiene el poder para transformar nuestras vidas. Lea la Biblia, siga la Biblia, como decía el viejo himno, que es un regalo de Dios. Gracias, Pablo. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.